Tan 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 chan chan ta 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 tan chan chan. Cuando uno hace la documentación, se interesa mucho en textos. Yo he ido mucho a pueblos donde buscas cuentos, historias de vida, historias del pueblo, y de repente nadie sabe, o te dicen cosas. Yo tengo por ejemplo, Guillermo Tell, no sé cómo dicen, William Tell en agua, tengo muchos cuentos en inglés de Inglaterra. Bueno, el de Brer Rabbit, conoce cómo es del conejo que va a robar en la huerta, que es un cuento muy común en América, pero ese viene de África, ¿no? Yo creo que es un cuento yoruba. Entonces, en un momento dado empecé a decir, no, voy a preguntar a la gente que hable sobre lo que sea. Bueno, yo lo llamo lexicografía cultural. No, prácticamente, tengo que entrar en un diccionario, ¿qué es eso? Puede ser una comida, puede ser flora, puede ser fauna, puede ser una enfermedad y todo eso, y consigues una riqueza de textos muy, muy interesante, extiendes mucho la cobertura semántica y léxica de la lengua. La idea es crear una enciclopedia de historia natural con los pueblos indígenas. Entonces, una cosa que yo creo que me conmueve mucho. En inglés hay una manera de decirlo muy bien, es literacy without literature. Yo creo que no hay frases tan bonitas en español así, pero alfabetización sin alfabeto, pero no capta lo mismo. Pero no hay nada que ver. Digamos, tú ves gente, ven, digamos, quieres tratar de leer cosas y no hay, simplemente. Y una vez me hicieron una pregunta, una entrevista, y yo dije, bueno, un problema de todo eso, la cultura en los pueblos indígenas, la lectura en las lenguas, que no hay un Harry Potter en español, ¿sí? Y bueno, pues, me habló el reportero, si no lo tuve que sacar este texto, pero de ver, bueno, esta cita, pero sí me gustó mucho, pero sí es. Yo este libro que anunció Michael, que publicaron en Inari, yo no escribí una vez al pueblo, en un día 20 gente vinieron a mi casa a pedirme copias del libro. Pues yo creo que hay una sed bastante grande para textos en lenguas indígenas, pero no se está produciendo. Y una cosa muy importante es no hay que traducir nada en español. La literatura ya está en los pueblos. Entonces, con la grabación y la transcripción se puede ofrecer la etnología de la documentación, porque es importante por la lección semántica y también por la compilación de textos, que puede tener interés tanto para enseñarnos cuál es su conocimiento, y también para crear una literatura que puede estar al servicio de los pueblos. Voy a hablar nada más de dos problemas en términos de la categorización de los insectos, de los artrópodos. ¿Sí? Un problema que es muy, muy, así muy comentado en la literatura, es que si existen categorías superordinadas, ¿no? Si tienen concepto de planta, por decir, porque muchas veces no hay palabra para decir planta. Hay planta herbácea, hay árbol, hay arbusto, hay cactus, etcétera, etcétera, pero no hay un término general. Muchas veces preguntar no te lleva a algo menos más confusión. ¿Eh? De veras, porque todos están confundidos, tú estás confundido. Dices, no, pero ayer me dijiste que sí, ahorita me dice que no. ¿Qué onda? Decídete. Dije, bueno, no, es confundido. Entonces, un problema de yo que dice es la teología. En la búsqueda de categorías, digamos, vamos a hallar un pueblo y hay muchas palabras que ves en la página 2 para designar lo que nosotros entendemos de formicide, de hormigas, y queremos saber si tiene una categoría que corresponde al formicide. Entonces preguntamos y tratamos de determinar la validez cognitiva de esta categoría, pero estamos empezando desde nuestra cultura, digamos, estamos empezando desde que existe formicide como una categoría y queremos ver su aproximación a eso. Yo trato de ver más bien
el discurso y las categorías gramaticales, por decir, que nos indica, tú ves en el círculo aquí, que hay colotzicas, tehuantzicas, utzicas, yehuantzicas, que todos tienen zicas bajo el nombre, como parte del nombre, es una sola palabra, pero es como binomial. Entonces, se puede, yo creo que, pensar que existe zika, incluir por lo menos estos cuatro hormigas, que están identificadas en especie. Pero cuando hay especies, si el mahuehuea, si el zonte, si el panochero, también son zikas, ahí hablaría mucho. ¿Por qué la gente no se pregunta eso? Yo estaba una vez entrando en mi casa con una amiga, una mujer como de 70 años, y vio un nido de los ata mexicana, que se llama zombet, que quiere decir como hormiga terca, porque sus nidos se quedan muy establecidos. Y me dijo, no te pego chicari, también tienes tus hormigas. Entonces eso, por lo menos en este momento, mejor que una pregunta, me indicó que ella estaba agrupando los zombeme dentro de la categoría de los chicas. Y puede ser que si yo le hubiera preguntado, le hubiera dicho, no, pues es un zonten. Sí, pero en este momento, y es seguro que ya reconocía el zonten, es una hormiga muy obvia, ¿no? Por sus características. Entonces, esa es una evidencia. No es una encuesta, no es nada. No voy a llevar 20 gente a mi casa y tengo aquí. Zonten, sí, cambia. Pero, digamos, estas son cosas que salen en la conversación natural. Entonces, nada más hay una hormiga que se llama Asca, que es el Asca chichilti, y es Solenopsis, que es hormiga de fuego, algunos creo que le dicen hormiga de fuego. Hay otro que se llama Cuitlayac, Cuitlayac es Forelius. Creo que en algunos lados llaman a algunos de los Forelius hormiga de queso azul. Hay una palabra en náhuatl que se llama Azcayúa. Azcayúa es, a grandes rasgos, llenarse de hormigas. Y yo creo que puedes defenderte muy bien si pones en tu diccionario que algo quiere decir llenarse de hormigas, pero no es el significado, no es muy preciso, porque es como llenarse de hormigas de la manera que actúan los solenopsis, por decir así, porque su comportamiento es muy diferente a los otros cícadas. Por ejemplo, el colobus cícada, que es el Pseudomyrmex major, pica mucho, pero muy solitario. También el tehuantzicas, el Pogonomyrmex barbatus, que también es muy solitario, no te caen encima como los solenopsis. Y resulta que los poedios también actúan así. En las tortillas, que aunque dejas una tortilla, y en 10 minutos puede estar todo negro de las hormigas estas, que dejen la vida sin poder comer. Entonces, ¿qué quiere decir Azcayúa? Podemos decir que la definición es llenar un objeto de sí mismo, siendo Azca, pero en la manera que actúa el Solenopsis y se extiende a los forelios también. También las moscas, en Guapán hay como tres o cuatro definiciones de moscas. En Quetzalan, que estoy trabajando ahí, no hacen diferencia entre las moscas. Hay una mosca que es californide, que llena las heridas de los animales con sus larvas. Se llama blowfly en inglés. Entonces, en Huapen lo distinguen muy bien lexicalmente. Se dice Ishisayon Shoshoki, y un tetlat de milia, que llena a los animales de la gente con sus larvas. Y en Quetzalan, no. Pero hay dos verbos que indican como acciones de que son protagonistas las moscas, Sayoloa y Sayolwia. No voy a entrar en los detalles de estos términos. Y si pregunto a qué se refiere, me dice que pues, llenarse de moscas. Pero si pido una frase ilustrativa de cada verbo, cuando dicen, me dan frases ilustrativas de Sayoloa, siempre es una acción como llenar la carne de la vida de un animal con una larva.
Entonces, de una manera están haciendo una distinción a nivel verbal de cuáles dos tipos de moscas pueden ser protagonistas de los dos verbos. La categorización de chapulines, que estoy elaborando. Y no quiero decir que es cierto, porque es muy difícil clasificarlos, pero podemos decir que hay como tres, por lo menos tres definiciones de chapulín. El primero es chapulín, que le dicen también cuál es chapulín, que es el chapulín de veras, que es el escenario. Y si ves atrás, yo no he hecho un conteo, pero el escenario también en términos de la demografía de población de los insectos en la zona es el más común. Y es algo que creo que también da mucho campo para estudiar, la relación de los nombres a los bichos y la estructura de las categorías en cuanto a la demografía de la población de los insectos en la zona. Entonces, el cual chapulín es el primer chapulín. El otro chapulín es un insecto comestible, pero más o menos de este grupo, de los mantis, de los palos insectos, ¿no? ¿Es insectos palos o palos insectos? Bueno, estos también se comen. Entonces, a veces tú preguntas si es un chapulín, dices, no, chapulín, no, no, bueno, también es chapulín, también se come. Entonces, eso te da que de una manera están agrupando a todos los insectos de este grupo, por decir, como chapulín, si son comestibles. Y la tercera categoría es nada más por morfología. Ese es de veras lo que tengo menos evidencia, pero tengo la impresión que la gente muy fácilmente separa los mantis de los ortópteras, que no sean grillos, ¿sí? Y de los palos insectos. Entonces, bueno, puede ser tres niveles de entender qué es un chapulín. Desde el punto de vista de documentar la lengua, como dije, por vergüenza de publicar un diccionario que entonces como bicho no identificado, planta verde. Pero una vez que me metí, también me empezaba a interesar, podría decir, la teoría de la etnobiología. Y en eso yo creo que, bueno, puede ser un testamento a los trabajos de los pioneros de Conklin, de Berlin y todo eso, que todavía 50 años después estamos debatiendo sus teorías. Pero yo creo que también la lingüística, enfocarse en cómo se usan las palabras en el habla cotidiana, también puede aportar mucho a nuestro conocimiento de la categorización y la semántica de la biología, ¿no? En la comunidad. Chan chan.